Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido amigo don Luis, director espiritual de nuestra querida hermandad y párroco del Sagrado Corazón de Jesús, señor alcalde de nuestra localidad, don Juan Manuel Valle Chacón, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, don José Sánchez Barrio, señor hermano mayor Federico Maestre Pérez, amigo pregonero José Manuel Caballero Amador, hermano rociero, amigos todos, buenas tardes. Aquí me encuentro ante vosotros con un sinfín de sentimientos, orgullosa por defender la amistad, emocionada y llena de rocío después de disfrutar de nuestro maravilloso culto, nerviosa por estar a la altura de lo que merece nuestro pregonero y por romper las expectativas de todos vosotros. Me gustaría contaros quién es nuestro pregonero, pero no debería ser yo, pues no lo conocía, quien os dijera que desde niño estuvo vinculado a nuestra hermandad y a nuestra parroquia, por ser hijo de quien es, Manuel Caballero, quien no lo ha visto deambulando por la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y familiar de por aquel entonces hermano mayor. Me cuentan que su madre Aurora, sin saber por qué, pues no era devota de nuestra bendita Madre del Rocío, se encomendó a ella en los momentos más difíciles para pedir que lo protegiera con su manto. Y será por todo esto por lo que nuestro protagonista de hoy, desde muy pequeño, se fijaba y custodiaba a las imágenes de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, a su Cristo de la Salud, y adoraba también al bendito sin pecado. De tal forma que ya los mayores por aquel entonces predecían lo que hoy estamos viviendo. Además, dicen que jugaba a ser hermano mayor, sueño que aún está por llegar. Ahondando en los recuerdos en estos días, he llegado a la conclusión de que tal vez nuestras vidas se encontraron porque fuiste tú, nuestra bendita Madre del Rocío, la que uniste en nuestros caminos y fuiste tú quien intentaste unirnos cuando nosotros nos preocupábamos del Lazarillo de Tormes, del Quijote, del Rosa Rosae y del Logaritmo de Perianos, entre otros. Ya que por aquel entonces podía haber surgido nuestra amistad, pero no se trató de un flechazo, porque este fue hacia el amor de su vida. Una adolescente responsable, cuidando de su trabajo, realizando sus tareas y marcándose un futuro cierto. En aquella época conoció a Emma y disfrutaron de su amor de juventud. Pero tú, Virgencita del Rocío, volvías a intentarlo, porque sé que nada pasa por casualidad y sé que fuiste tú quien hiciste que volviéramos a coincidir, y nada más y nada menos que de vecinos en el camino del Rocío. Pero no surgió el abrir las puertas de par en par y compartir como en familia. No era posible, pues mientras mi madre intentaba de poner orden entre adolescentes, jóvenes y niños, preparar tapas, el puchero, etcétera, etcétera, y atender a mi padre, que se lo oía decir: niña, el jamón, niña, la chaina, el cuchillo, un plato. Nuestro pregonero, con su familia rociera, su futuro suegro y su cuñado, ya tenían la mesa limpia y preparada la cesta para el día siguiente. Más de lo mismo pasaba por la mañana. Mi madre preocupada decía: niños, levantaos, que vamos tarde. Y los niños que acababan de acostarse nos inmutaban. Salíamos del carro, mirábamos para el lado y Rafael y su gente con su carro cerrado y todos en su charré esperando el sin pecado. ¿Cómo iba a fraguar nuestra amistad? Estábamos cerca, pero no coincidíamos en nada. Pasó el tiempo y dejamos de vernos por los pasillos del instituto. Y de nuevo, el Rocío. Y ahí, nuestros vecinos. Buenos días, buenas tardes, solo palabras de cortesía y alguna que otra necesidad. Pero esta que os habla, que se suele fijar en los demás,
Os confiesa que me llamaba la atención observar a esa pareja de novio con la que compartí horas de clase y me decía a mí misma, qué pareja más compenetrada, qué maduros, qué solitarios, qué peregrinos, parecían hermanos, era como un conjunto, nunca se me fue por alto. Y como era de esperar, no quedó aquí la cosa. Nuestra bendita madre, viendo que no conseguía que conectáramos, pidió ayuda a su bendito hijo. Y ahora sí que sí, este lo consiguió. Fue por el año 1999 cuando Juan Antonio Poley, tras varios años trabajando por crear una junta de gobierno, se acercó a mí y me cautivó. Me convenció para que formase parte de ella. Comencé a trabajar con él. Me preguntó si conocía a alguien más y yo me acordé, además de otros de los aquí presentes, de esa pareja perfecta, responsable y rociera. No pudo ser a la primera, pero tras insistir el pastorcillo, ahí estaban, trabajando en esa junta de gobierno, gracias a la cual nació el Grupo de los Latiguillos, como nos bautizó quien fue el motor de este equipo. Los Latiguillos formamos un grupo donde nos abandera la amistad, el respeto, el recelo entre los amigos y el amor por la hermandad. Y a partir de aquí, prendió la chispa de una unión que solo ellos pueden conseguir. Aquí conocí de verdad a José Manuel, joven comprometido con su parroquia y con su párroco. Os puedo contar que él era el encargado de bajar a nuestro Cristo de la Salud en Cuaresma, junto con su compañero, maestro o discípulo, Antonio el Pincho, para nosotros, imagen que los últimos años anhelamos. Lo veíamos cada Semana Santa proclamando la pasión de Jesús, privilegio que aún conserva cada Domingo de Ramos y cada Viernes Santo después de realizar su estación de penitencia, con su otra devoción, su Cristo del Gran Poder y su Virgen de la Soledad. Cada año realiza su estación de penitencia para dar la gracia por los favores concebidos y pide que le conceda el privilegio de peregrinar en Pentecostés hasta las plantas de su Virgen del Rocío y de su Pastor Divino. Entre otras de sus tareas, la velaíta, montar, desmontar, despachar y un sinfín de tareas más, siempre dispuesto para servir a nuestra parroquia y a su párroco. En la hermandad, trabajador incansable, rociero de 365 días, y no es un dicho, es una realidad. Nunca lo vi a caballo, ni con el mejor sombrero. Nunca lo vi presumiendo de guitarra en sitios punteros. Nunca en reuniones de juerga, de cantes y bailes, que también le gustan en la intimidad. Nunca lo vi el último en palacio, ni fangueando, ni llegando a destiempo a la parada. A José Manuel lo vi divertirse, emocionarse, llorar de alegría, reírse de emoción y soñando con otro momento mejor. Te recuerdo velando siempre por nuestro bendito sin pecado y por nuestra carreta, observando el camino para saber cuál es el adecuado. Lo vi encendiendo una y otra vez las velas que iluminan el sin pecado, animando al carretero, dando refrigerio al peregrino. Te vi rezando el rosario andando por el camino, animando al que no podía, bailando sevillanas cuando el caminar se hace agotador. Lo vi haciendo de capataz de los hermanos costaleros cuando los bueyes no podían más. Lo vi acercando nuestro bendito sin pecado a los niños del colegio y a otros con una necesidad especial. Lo vi ayudando a uno de nuestros peques a postrarse ante nuestra bendita madre. Te vi cantando y rezando el Dios te salva ante sus plantas. Te vi en la misa del Real y en los rosarios de hermandad. José Manuel, te vi disfrutar del momento más especial de la hermandad, abriendo hueco, rezando y llorando cuando el tiempo se debería de parar, cuando la misión está cumplida, cuando las pilas se vuelven a cargar, cuando nuestra bendita madre y su pastorcillo divino, sus gracias nos vienen a derramar. Pero José Manuel, no solo te vi ahí, te vi limpiando y mimando el sin pecado, sacando brillo a la carreta, lo vi fin de semana tras fin de semana limpiando y pintando nuestra casa hermandad, detrás de la barra del bar, en la caravana rociera, dando aliento y apoyo a aquellos que la droga los cautivó, montando altar de cultos y de pregón,
ayudando en la representación del Teatro de Navidad. Te vi soñar con las colonias de verano, sueño que se hizo realidad. Te vi en cientos de momentos más, pidiendo y ayudando al hermano que lo pasa mal. También te vi reñir cuando la cosa no iba como querías, poniendo el punto sobre la i. Todo esto lo vi y lo sentí siendo un latiguillo junto a ti. Pero, José Manuel, no solo te vi en nuestra hermandad, pues te conocí en lo personal, en el día a día. Disfrutamos de los momentos más especiales de cada uno de nosotros. Pude disfrutar de Lentejita y Garbancito, hoy convertidos en unos niños ejemplares, Rocío y Adrián. Al igual que tú, has disfrutado de nuestro ángel terrenal, de nuestro grupo, grupo que por suerte o por desgracia cuenta con dos ángeles especiales, el terrenal, como acabo de decir, y el celestial. Esta última seguro que hoy se encuentra nerviosita perdida por todo lo que hoy vamos a vivir. José Manuel, ¿te has parado a pensar si habrá sido ella la propulsora de este momento? ¿Cuántos momentos podría nombrar aquí? No me lo permitirían nuestros hermanos, pues ellos están deseando de escucharte a ti. Pero voy a robar un instante más, porque necesito confesarte y decirte, José Manuel, ¿cuánto has significado para mí? ¿Cuánto he sentido tu cercanía a pesar de la distancia? ¿Cuánto te he necesitado cuando este grupo de latiguillos, casi sin saber cómo o por qué, llegaron a ser el motor y la bomba de inyección de esta nuestra hermandad? ¿Cómo, casi sin ser capaz de tener voz ni voto ni iniciativa que se tomara en cuenta, pasamos a coger las riendas de la hermandad? Yo, siempre con el corazón encogido, asustada pero decidida. Tú, junto con Encarni, Miguel y muchos más de los aquí presentes, mi almohada, mi bastón, mi apoyo, mi consejero, mi psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Amigo, como en momentos dificilísimos, ahí estabas, sin prepararte, sin pensarlo, sin asimilarlo, hermano mayor de camino. Muchos no lo entendieron, pero yo quise estar tranquila y lo conseguí. Gracias a tu experiencia, a tu saber estar, al apoyo de los compañeros de junta y a tu amor por la hermandad. Gracias y mil veces gracias. Llegado a este punto. Llegado a este punto, todo y nada está dicho. Es por esto y porque desde el primer momento nos dijiste que este pregón no era solo tuyo, sino del grupo de amigos. Ellos no me han querido dejar sola y estarán aquí para decirte. Amigo, hoy será otro domingo en el que seguro disfrutarás como en los de cacería, pero hoy cambiarás tu zurrón por las pastas de tu pregón. Hoy cambiarás tus escopetas por tu voz para alabarla a ella y cuando termine el día tendrás tu corazón lleno de amor y de rocío. Que eres un modelo a seguir para cualquier persona que quiera un poco a su hermandad. Que eres el mejor compañero en el camino de la vida. Que Manuel es amigo y compañero que confía en quien no cree en sí mismo. Que eres amigo de tus amigos porque llevas dentro la magia de la amistad. Que tu corazón es humilde y rico en sentimiento. Que no eres un simple compañero, sino un amigo de verdad. Que caballero es sinónimo de lealtad, cariño, pureza y respeto. Que tu locura por el rocío no tiene cura y te agradecemos que la compartas día a día con nosotros. Que eres amigo fiel con quien comparto y disfruto de la afición, la parroquia y la hermandad. Que eres perseverante con todo aquello en lo que crees y sientes. Que eres hombre comprometido. Que eres peregrino constante y fiel a tu camino. Que hoy, Manolito, vas a conquistar el cielo y lo sabes. Va por ti, pregonero. Rocío, siempre Rocío. Thank you.
y Rocío. Es el nombre que los labios andaluces aprendieron para llamar a María Santísima, a la Madre Bendita de nuestro Dios y Señor, a la que es reina, pastora y madre marismeña, Blanca Paloma. Con estas palabras abrías el pregón de nuestra hermandad en el año 2011. Hoy yo he querido abrir con las mismas el mío, para agradecerte por los años que fuiste el espejo en que me miré, porque contigo fue mi primer camino y contigo por primera vez pude sentir las andas de la Señora, de la Reina de los Cielos. Mis primeras palabras en este mi pregón, para ti, para mi primo, don Manuel Falcón Calvo, que la Virgen te proteja a lo largo de tu camino. Querido amigo don Luis Merello Gobantes, reverendo cura párroco del Sagrado Corazón de Jesús y director espiritual de nuestra Hermandad del Rocío, don José Sánchez Barrio, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestro pueblo, don Juan Manuel Valle Chacón, alcalde presidente de nuestro ayuntamiento, don Federico Maestre Pérez, hermano mayor de mi querida, real e ilustre Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca, miembro de la Junta de Gobierno de esta mi hermandad y representante de las distintas hermandades y cofradías de nuestro pueblo, mi querida hermana en la Virgen, doña María José Tirado Márquez, amigas, amigos, rocieros todos. Mi querida amiga María José, si hubiera una palabra entre hermana y amiga, esa sería la tuya para con mi persona. Desde el primer momento que acepté esta bendita locura, sabía quién quería que fuera mi presentadora. También sabía que era fácil pedírtelo. Estaba apostando sabiendo que iba a ganar. Y quería que fueses mi presentadora porque la Virgen ha querido que en el camino de la vida, a través de la hermandad, desde aquel año 2000 que empezamos a formar parte de la Junta de Gobierno, que como tú bien has dicho, presidía don Juan Antonio Poley, hayas estado a mi lado en los momentos importantes, en los momentos difíciles, en los momentos que más duelen y también en los momentos más gloriosos, sobre todo en dos de ellos. Aquel lunes de Pentecostés, en la presentación con la Reina de las Marismas, delante de nuestro sin pecado, cuando la Señora quiso quedarse un ratito más, pero sobre todo, aquel traslado, cuando antes de salir del Rocío, la Virgen se vino a donde estaba nuestro grupo, con su capote, preparada para el viaje, y cuando se la quisieron llevar, ella se volvió. Yo no salía de mi asombro, no respondía, pero en las dos ocasiones las mismas palabras tú me repetías. José Manuel la salve, José Manuel la salve. Y cuando se la rezaban, quisieron llevársela, pero ella no se quiso ir hasta escuchar los vivas de este grupo de amigos que no salíamos de nuestro asombro. ¿Qué más da que fuera tapada? Si no había capote ni pañuelo que no nos dejaran ver su cara. No se pueden tapar los ojos del alma. María José, eres persona comprometida con tu parroquia, con tu hermandad y, como en el caso de hoy, con tus amigos. Por todo esto, la Virgen te premió con esa niña que te tiene robada el alma, la pequeña María. Pero no solamente tienes una, sino, como tú dices, mis niñas. La otra, la mayor, María del Rocío, esa no solo te roba el alma, también te come los sentidos. Y no solo a ti, María José. Gracias por compartir este día conmigo. Que la Virgen te proteja y te bendiga en cada momento de la vida. Mi hermana, mi amiga.
con la noche ya entrada y el trabajo terminado, me quedo un ratito a solas contigo, a solas con mi hermano, con mi amigo. Los dos nos quedamos mirándote, compartiendo pensamientos, no se habla. Solo nos paramos un ratito para contemplarla. Aun parada, puedes sentirse el crujir de tus ruedas, el ir y el venir de tus cañoneras. Pienso en cada día pasado limpiándote, el sonido de tus campanitas a cada movimiento, el montaje de los candelabros y, ¿por qué no?, los enfados pasados para después unirnos más como hermanos, porque así es como te veo, mi querido Antonio Fernández, y a tu mujer Rocío. Siempre me he sentido querido en vuestra casa. Mi mirada se va parando en cada uno de los escudos de las hermandades de nuestro pueblo, como si te abrazaran, para que no te sientas solas a lo largo del camino. Veracruz, Borriquita, San Isidro, Servitas, Gran Poder y Sacramental. Y a ti, no solo te llevo en el escudo, sino que también te llevo por bandera. En ti me paro un momento para contemplar tu belleza, chiquita blanca de las nieves, alcaldesa perpetua de nuestro pueblo. Seis columnas, cual si guardianes fueran, del que será tu templo por 9 días de camino. Parras de mi pueblo, con sus racimos de uva que trepan hasta lo más alto, para llegar a un techo donde habita una paloma representante de aquellos que se fueron a las marismas eternas. Arcos donde el toque de unas campanillas forman una música celestial que ni los mismos ángeles saben de tan hermoso misterio. Y 4 candelabros para alumbrarte el camino. Y yo quisiera ser vela para alumbrarte, madre mía, para que la luz no te faltara ni de noche ni de día. Y la mirada se para en su interior. Simplemente, son 2 varas, 2 varas cruzadas. Al pie de una de ellas, 10 medallas, por los que no vendrán este año, y 1 chupete, por los que vienen de camino, para que tú los protejas. Y te imagino que estás dentro, que estás ahí posada, te veo en el centro de mi carreta, sobran las palabras, en medio de ese jardín de margarita, lilium, helecho y gerbera. ¡Qué arte las manos que te pusieran! Y me paro por un momento en los esquineros de mi carreta. Angelitos que estáis custodiando mi carreta, donde mi gente se agarra para cumplir su promesa. Angelitos de mi carreta, que lleváis en vuestras manos las promesas de la madre, de la abuela y del hermano. Unas van hasta el rocío, otras en coria se quedan, y yo te he visto agarrado a la esquina de mi carreta, cuando el cansancio te podía, pero no querías dejarla a ella. Esquineros de mi carreta, angelitos que te dan fuerza para seguir caminando a todo el que va a su vera. Yo te he visto caminando junto a una vieja rueda, lleva más de 40 años y sigues pegado a ella. Y solo la Virgen lo sabe, solo lo sabe ella. Unas llegan hasta el rocío y otras en coria se quedan, y otras en la barcaza que pasemos de vuelta. Angelitos de mi carreta, que lleváis en vuestras manos las promesas de la madre, de la abuela y del hermano. El amanecer ha llegado pronto. En las casas se corre dando los últimos retoques. Los remorques saldrán de inmediato para que los alcaldes de carreta empiecen un trabajo que será duro y la responsabilidad no será corta, pero muy gratificante y confortable por el trabajo realizado a la vuelta. Detrás se quedan los días de preparativo, de idas y venidas a los remorques, de los guisos de comida, de las compras, de recortes de tela por los sillones,
La máquina de coser ya quedó descansando. Las bobinas de hilo amarillas, azules, naranjas, violetas y negras ya descansan en el interior del costurero. Detrás se queda un triduo de preparación para el camino del alma, donde sus intenciones serán llevadas por los hermanos hasta las mismas plantas de la reina de las marismas. En los charrés, los borzos se amontonan. Esto no sale ni como en la teoría. Recuerdo las conversaciones de los últimos días. Niño, este año le cortas a los sillones por aquí y a este le cortas por allí. Y aquí puedo poner la cajonera para las tapas del día y allí el bolso de la medicina de los niños. Y le pones un ganchito en las esquinas para colgar los sombreros de los hombres y debajo de los sillones para los tres bolsos que llevamos. Ole la teoría. En mi caso, van tres bolsos de mi cuñado, tres bolsos de mi suegra, tres bolsos de mi mujer, la guitarra que no nos acordamos ningún año de ella, pero que gracias a Dios va, el cajón de mi hijo, el infernillo para calentar la comida del mediodía, el Alejandro y el Julio, que son dos pepones que dejaron los Reyes de Oriente para las dos niñas, dos bolsos para los dos pepones, con toallitas, pañales, biberones, manta y un largo etcétera. Cinco mantones para las mujeres y cinco chaquetones. ¿La teoría? La teoría se perdió el mismo día. El charré como todos los años, amontonado y todos para arriba. Y al amigo que se vea, ojo, se le monta y encima de todo este bendito desorden aparece la flor de Utrera. Y encima se le invita. Y todos para adelante, señores, que nos vamos de romería. La plaza del Sagrado Corazón se va convirtiendo en un jardín florido de mujeres engalanadas que parece que fueron a la marisma misma para coger flores silvestres y luceros de los cielos, para inventar tales trajes que ni el mejor de los diseñadores saben hacerlo. Eso solo lo hacen las mujeres de mi pueblo. Unas de amapolas sobre blanco, otras de ramilletes por todo el cuerpo y otras de lunares blancos sobre negro. Y los hombres con chaquetillas, con zahones de cuero, carzonas de media vuelta en sus caballos camperos. Y yo estaré en el interior del templo, iniciando el camino con la misa de Romero. ¡Qué alegría! El ver a tantos hermanos un año más alrededor de ese bendito sin pecado. Ese bendito sin pecado que hoy tiene otro color. Hoy mi virgen chiquita, la del cuerpo de plata con carita de marfil, sonríe y se alegra de ver a todos sus hijos alrededor de ella. Mirad, mis queridos hermanos, yo soy padre y pienso, me aterroriza y tiemblo solo de pensar que mis hijos vengan a verme una vez al año, digamos en Navidad. Así me imagino que se ha de sentir la madre y os aseguro que así es como se siente la hermandad. Esta hace una vez al mes, solo una vez, la misa dedicada a ese bendito sin pecado, donde escuchamos la palabra de Dios, palabra que nos alimenta el sentir rociero durante todo el año, para después poder compartir un rato de convivencia entre todos los hermanos, hablando de lo que más nos gusta, de rocío. Hermanos, tengamos a la madre contenta. No nos acordemos de ella solo una vez al año, porque ninguno de nosotros haríamos eso con la que nos dio la vida. En la misa de Romero, los nervios intentan de ser protagonistas. Al alcalde mayor de carreta, a mi amigo Juan Herpale no le asienta la chaquetilla. Los priostres, Juan Antonio y Joselito, la cara de poesía. Y a mi amigo don Luis se le nota que va controlando el tiempo para la salida. Y aquí me paro un momento. Amigo don Luis, eres rociero hecho en el seno de nuestra hermandad.
a la que quieres y sufres por ella. Nos costó trabajo que hicieras el camino, pero la Virgen ya no ha querido que dejes de hacerlo. Amigo don Luis, para tu hermandad eres importante, no solo como director espiritual, sino como persona. Yo creo que en el Rocío solo le ha faltado cambiar pañales. Ha ejercido de cura, de alcalde de carreta, ha empujado coches. Pero con lo que me quedo es con poder compartir momentos caminando junto a la carreta, no con el director espiritual o con el cura del pueblo. Me quedo con don Luis, con Luis, mi amigo sincero. Sin tener por qué, se lo demostraste a este humilde pregonero. Amigo es el que se acuerda de ti en lo malo y no solo en lo bueno. Y si mil veces volviéramos atrás, mil veces encontrarías mi mano de nuevo. Gracias, don Luis. Luis, mi amigo sincero. Tras concluir la misa con los vivas del hermano mayor, las campanas alzarán su repica a los vientos, el cohete que sube al cielo, el abrazo del amigo y mi sin pecado en las puertas del templo. Entre los romeros se desean buen camino y en especial a los carreteros. Un año entero esperado hasta llegar a este momento de ver a mi sin pecado a su carreta subiendo. Ramilletes de colores, alegrías por doquier, unos van a caballo y otros salimos a pie. Amigos y conocidos a la carreta se van acercando para desear buen camino y a la huerta estarán esperando. Madre de los remedios, Padre Jesús cautivo, te traeré romero, jaras y lirio para un Veracruz no muerto, sino que está dormido. Camino de la Corzuela, abriéndose está el campo. Cardos borriqueros y amapola mi hermandad van saludando. Puerta de la Esperanza, en el camino nos está esperando. A ti te paro mi carreta que con fe le estás rezando. Al paso que el boyero a la hermandad va marcando, llegamos hasta el hornillo donde el verbo se está anunciando. ¡Ay, paso del Guadalquivir! ¡Cómo te estaba anhelando! Mi sin pecado sobre tus aguas y mi gente te está rezando. Unos se marchan contigo, otros nos quedamos esperando. Y desde la otra orilla a ti te reclaman cantando. Coria entera te espera para pasar por sus callejas y visitar a tu hermana María de la Estrella. ¡Ay, Coria del Río! Detrás la campiña se queda, en mis oídos los vivas de unos niños en la escuela. En tus marismas pernoctaremos y cogeremos fuerza alrededor de mi sin pecado en la noche marismeña, en el rosario sentado, alrededor de tu carreta que se hace templo bendito bajo un cielo de estrellas. Gracias, madre. Tras el aseo y ese caldito de puchero reconfortador, llega la hora del Santo Rosario. La oración más bella con la que se puede saludar a la Virgen María. La oración con la que llegamos hasta el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santa Madre. Ya lo dijo el Papa Rociero, el Santo Padre San Juan Pablo II. Con sus misterios gozosos, dolorosos y gloriosos que nos hacen entrar en comunión con Cristo, podríamos decir, a través del corazón de su Madre. Son palabras del Santo Padre. La oración tranquila y relajada, donde cada uno en su interior guarda sus intenciones y sus plegarias, solamente serán interrumpidas por el rajeo de una guitarra y la voz partida, prestada para el cante entre misterio y misterio.
al descanso para el día siguiente, con ella llegaremos. Obligó, porque yo quiero hago el camino, a mí nadie me obligó, mi bota siempre llena de vino, de esperanza al corazón, de esperanza al corazón, me gusta la sombra de los pinos y sufrir con la calor y darle un viva a mí sin pecado junto a mi hermano mayor. Daros la paz para que nunca llegue el enfado. Respeta el nombre de tu hermandad y si de ella te siente hermano, ayúdala a caminar. Y terminado el rosario, me acerco para hablar con la madre. Y me fijo en todos sus detalles, como si fuese la primera vez que lo veo. No sé qué me gusta más de él, ni qué es lo que me tiene prendido. Su terciopelo rojo, con sobrebordado de cardos borriqueros, su fondo celeste de estrella, con los ángeles guardando a mi Virgen bendita, o ese niño chiquito que el sentido me quita. Y cuando te miro, pienso qué privilegiado he sido. ¿Cuántas veces te subí a tu carreta, madre mía del Rocío? El tocar tu terciopelo, el sentirte tan cerca, me hacían sentir la gloria teniendo los pies en la tierra. Y le doy las gracias por ustedes, porque desde niño me habéis criado en esta bendita fe. Me habéis hecho hombre de iglesia. Me habéis enseñado a amar a la Virgen y a querer a mi hermandad. Ustedes que desde niño me enseñaron que el Rocío es la Virgen, que a ella se llega a través de su bendito Hijo, el Pastorcito Divino, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que me enseñaron que no había hermandad sin iglesia. Ustedes me habéis traído hoy a este atril. Ustedes, mis padres, Manuel y Aurora, que cada día nos demostráis a mi hermana y a mí lo que es el amor y lo sencilla que es la vida, si se sabe entender. A ustedes que pensáis que nunca habéis hecho el camino, os digo que no es así, que lleváis 25 años haciéndolo, que ningún año os dejé aquí, ni a ustedes ni a mi hermana, porque todos los años le pido a la Señora, a la Reina de las Marismas, a mi Virgen del Rocío, que me dé fuerza para el año siguiente conseguirlo. Ustedes, mis padres y mi hermana, me habéis hecho rociero y hoy por ustedes, aquel niño, hoy es pregonero. Y por ustedes, que me acogieron desde el primer día como a un hijo más. Por ti, Rafael, que me enseñaste en el día a día a pelear por los que te quieren, que cuando faltan las fuerzas hay que apretar los dientes. Tú me enseñaste a no rendirme nunca y a levantarme cuando se está caído. Te desvive por los tuyos, con una sola devoción, la Virgen del Rocío. Y por ti, Isabel, que me conoces y me miras como si me hubieras parido. Qué importante eres para nosotros, tus hijos. Y no solo para nosotros, también para tus nietos, los más pequeñitos. De ti siempre me quedo con el optimismo, pero con una diferencia, que yo sí me parto la cabeza. Isabel, eres la piedra angular de esta familia, así que por favor,
No digan todos los años que ya no vienen más al Rocío, porque para nosotros eres importante y todo el año, mi alma, nos tienes en vilo. Por ustedes, me quedo hablando con ella, con la señora, un ratito. De Tarpara a Tarastilla y yo a mi viejo he salido. Y yo a mi viejo he salido. De Tarpara a Tarastilla y yo a mi viejo he salido. De Tarpara a Tarastilla y yo a mi viejo he salido. Y yo a mi viejo he salido. Rociero por derecho. Con todos los cinco sentidos, y a mí me pasa lo mismo con el mayor de mis hijos. Y aunque tiene poca edad, yo me lo voy a llevar conmigo por la arena para que nunca se pierda la semilla rociera. La hermandad despierta a campo abierto. El toque del alba, con la gaita y el tamboril, despierta a unos romeros que al salir de los remorques lo primero que van buscando es la carreta del sin pecado, para ver si José Manuel Salmerón y sus hermanos ya han enganchado. Poco a poco, la hermandad va cobrando vida. La oración de la mañana nos dará unos buenos días que más que hablados serán cabeceados, porque la voz aún reposa en lo más hondo de nuestra garganta. Para mí, quizá uno de los momentos más bonitos del camino, cuando aún los vehículos a motor no han iniciado su peregrinar, caminando junto a los boyeros, comentando el día anterior, se pregunta por el ganado, cómo se ha pasado la primera noche y por el mulo que se ha soltado. Especial y emotivo para mi persona, el año que Miguel Valverde y Antonio Tirado tuvieron el orgullo de traer a nuestro sin pecado. Gracias, amigo, por dejarme disfrutar a vuestro lado. A eso, no sé de dónde, una copa de esas que quita el frío ha llegado y ya se van estirazando los cuerpos cortados. Sobran los chaquetones y los mantones de los que van andando y como una gran familia, la casa se va despertando y más gente al grupo se va sumando y no paro de andar rodeado de buenos amigos, de Encarni, Fernando y su esposa Rocío, con Enrique y Manoli, Loli y el pequeño Miguel todavía dormido. Y cuando miro, me voy alejando y veo a mi sin pecado en una marea de gente que parece que va flotando. Qué bonita estampa la que nos regala la mañana. La hermandad entre pinares que se abrazan al paso de la carreta, los olores de retama, de zarza, de romero, hacen un momento único a lo largo del camino. El vado del quema será relajante natural para los pies cansados de los peregrinos. Llegados a este punto, los hermanos más nuevos de la hermandad y los que por primera vez hacen el camino serán bautizados como nuevos peregrinos. A vosotros, los más nuevos, os digo y os deseo que esas aguas derramadas sobre vuestras cabezas os traigan fe y compromiso. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Él fue bautizado en el río Jordán, así sois bautizados hoy vosotros. Y compromisos con nuestra hermandad. La juventud, los jóvenes, tienen que ser parte activa y presente en el núcleo de las hermandades. Son ellos los que tienen que traer ideas nuevas y aire fresco y tomar el relevo de estas. Mirad, mis queridos jóvenes, las personas que estamos aquí pasamos, pero la hermandad continúa. De ustedes depende que el ciclo siga repitiéndose.
Las juntas de gobierno tienen que alimentar, mimar y cuidar a esta juventud que se forma en los grupos jóvenes. Hay que incentivarlos y hacerlos partícipes de la vida de la hermandad, desde lo más profundo de ella. Solo así aprenderán a quererla, a mimarla y a hacer de la hermandad su modo de vida. Como así lo hicieron con nosotros nuestros padres y con nuestros padres nuestros abuelos. Y nos enseñaron el amor por la hermandad, aquellos viejos rocieros, los que la fundaron, los que la pelearon y la consiguieron. Algunos de ellos vivos, otros en las marismas del cielo. Ellos nos enseñaron las leyes, las que no están escritas, las leyes del rociero, la del amor, la de la amistad, la del compromiso, la del respeto. Qué pena que algunas de ellas se estén perdiendo, pero que no se pierda nunca esa vieja herencia del rocío verdadero, la que pasa de padre a hijo, de abuelos a nietos, la del amor por la hermandad desde sus adentros. Los peregrinos se preparan, unos descalzos, otros con zapatillas guardadas para la ocasión. A otros no les importa y como vienen se van adentrando. La carreta poco a poco la cuesta va bajando. El tamborí suena al aire, los bueyes están abrevando. Los peregrinos junto a las ruedas las aguas van pisando. Unos por delante, otros más rezagados. Unas sevillanas que suenan antes del rezo que la hermandad está esperando. Los caballos que se acercan y esto está consumado. Los palacios están en el quema y así le está cantando María la Larga, que desde los cielos ha bajado para ver a su sin pecado desde la orilla que siempre a ella le ha gustado. Vivencia del quema, te traigo en la mente. Te traigo en la mente. Vivencia del quema, te traigo en la mente. Vivencia del quema, te traigo en la mente. Te traigo en la mente, paisaje de arena. El cielo celeste y varias docenas de ganas de verte. La fe de mi gente que vienen a verte y gloria bendita, lo bueno que encuentre el rocío lo llevo a tu ermita. Tras un breve descanso, la hermandad emprenderá de nuevo el camino para hacer su presentación ante el pueblo de Villamanrique. Antes, el abrazo de la arena dejará huella en los que vienen andando junto al sin pecado. Al llegar a Villamanrique, la hermandad entra cantando, los caballistas se preparan, un pueblo entero esperando. Los peregrinos van detrás, la junta de gobierno vara en mano y en la cara de los boyeros la preocupación se está expresando. Ha llegado ese momento con el que tanto han soñado, la carreta en los escalones, los peregrinos empujando, las lágrimas en las mejillas, otros se están abrazando, las campanillas suenan al aire, los bueyes están apretando, al golpe de corazones la guitarra está sonando, los palacios ya están aquí, mi pueblo ya ha llegado. Los boyeros con la hijada, la carreta van guiando, que suben hasta las puertas, los umbrales están pisando. ¡Qué casta tienen los bueyes! ¡Qué salmerón trae enganchado! Que a la reina de los cielos en Villamanrique han demostrado que traen el corazón del hermano que se fue, que de él no se han olvidado. Va por ti, Fernando, de tus hermanos dedicados.
y tras la salve, Los Palacios pasará por las calles de Villamanrique demostrando lo que somos, un pueblo sencillo y alegre que sabe vivir la alegría de su fe. La llegada a la finca La Mata nos traerá el descanso merecido a la caída de la tarde. Se prepara la fiesta de la Eucaristía. Qué bonito altar para disfrutar de la palabra de Dios. Cierro los ojos y veo ese maravilloso templo que Dios ha creado y nos acoge, ni el mejor de los arquitectos es capaz de realizarlo. El coto de Doñana nos presta un rinconcito para que por altar tengamos una carreta con sabor a caminos, donde habita la reina en medio de margaritas, helechos, rosas, ramos de promesa, de las flores la más bonita. Por bóveda, un cielo que a la caída de la tarde va marcando con los más diversos colores, azules y anaranjados. La hermandad se va congregando alrededor de la mesa del altar, los peregrinos se van acercando y este templo bendito a campo abierto se irá llenando. Perdona que aquí lo diga, pero es como lo siento. No todos podemos pensar de la misma manera, sería muy aburrido. Tengo amigos y compañeros que no son creyentes o practican otra religión, pero en ellos veo el reflejo de Dios y de su Hijo Jesucristo. Lo que no puedo entender es cómo algunos hermanos a la hora de la Eucaristía no participan en el momento que la hermandad rinde pleitesía y le da sentido a su razón de ser. Amigo y hermano, a Rocío vamos todos a disfrutar y todos tenemos cabida. Y aunque tú no lo sepas o no lo quieras ver, el Rocío es la Virgen. Ella está congregada a su alrededor, porque si levantas la mirada, verás que todos estamos alrededor de nuestro bendito sin pecado. Tú que dices que no vas por la Virgen ni por el sin pecado, permíteme que te diga que ella a ti no te ha dejado. Que todos los años te trae con tu mujer, tus hijos, tus amigos, y aunque no le has rezado, la Virgen por tu madre, por tu padre, ella a ti sí te ha escuchado. Yo sé que tú has venido, porque la Virgen te ha llamado, y por eso este año yo te invito a escuchar la Eucaristía, a que te alimentes de la palabra de Dios al lado de tu sin pecado. No te rías del que reza al lado del sin pecado, que ese le está pidiendo para traerte a ti a su lado. Aliméntate de su palabra, aliméntate del Verbo divino y verás cómo tu alma comenzará otro camino. Él murió por nosotros, clavado en un madero. No le neguemos otra vez, mi hermano rociero. A ti, mi hermano, yo a ti te invito a que no le cierres tu alma al pastorcito divino. El despertar en la marisma, en pleno coto de Doñana, trae para este pregonero estampas marismeñas, con sabor a enseñanza de padre a hijo, abuelos enganchando, donde el enganche se convierte en una improvisada escuela, con una lección magistral que nunca olvidará el nieto más pegado a este. Unos le echan la montura a esa yegua que este año han traído para el disfrute del niño, pero con el pienso y el arreglo por cuenta del padre. Ojo, y que no le diga nada al niño que detrás viene la madre. Otros preparan las neveras y otros a por el hielo y el pan para todo el día. Este es mi caso. Pero entre arreglo y arreglo me gusta escaparme un momento y buscar un café que me tienen preparado en el carro de los pales. Mi amiga María José ya me estaba esperando. Son tradiciones que se cogen todos los años. El tamborilero ya está tocando el rezo de la mañana para el comienzo del nuevo día. Se echa de menos el cohete que dibujaban los cielos para despertar la marisma. La hermandad se pone en funcionamiento y en breve estaremos metidos en esa raya real, donde los cuerpos doloridos y marcados por los días anteriores,
se agarrarán con más ahínco, si cabe, a la vara del peregrino de mi carreta, o a esa vara donada por algún eucalipto a lo largo del camino. A medida que se va avanzando, la raya real va poniendo a prueba al ganado y a los peregrinos. Y aquí aprieta la arena. Unos que se adelantan y otros detrás se quedan. Los mulos meten riñones, se aprietan las barrigueras. Los caballos con su jinete, vaya estampa más campera. Mosquero de lado a lado y montura a la vaquera. El sin pecado que aparece en medio de la polvareda. Los peregrinos a su lado, ninguno de él se aleja. Que vengan los que dicen que el rocío es solo fiesta. Que vean a mi gente, a los que van de promesa, enterrados a media pierna, y ninguno de ellos se quejan. Los bueyes van apretando, las arenas le pesan, a los animales se les para y una guitarra que suena. Los peregrinos cansados clavan rodillas en tierra. A mi bendito sin pecado se le canta y se le reza. Los pinos son testigos cuando pasa mi carreta. Detrás se queda la raya, detrás la polvareda. La cigüeña con su canto anuncia que los palacios llega a la que fue su casa por muchas primaveras. Ya estamos en palacio con su escolta de palmera. Tras el merecido descanso, a la sombra de eucaliptos y pinos, se le dará agua a los animales en el abrevadero de palacio. Y los más antiguos rocieros, un año más, marcarán el sitio en el que la hermandad se asentaba en años pasados. Ya no se vuelve la vista atrás. Ya se nota y se siente la presencia de la reina de las marismas. El paisaje te invita a saber que está cerca, que todo el esfuerzo realizado pronto tendrá su recompensa. La hermandad se pone en camino y el paso de las hoyancas no será nada fácil. La arena está movida y hasta el sentío se cuela. A media mañana, el toque del tamborilero anunciará el rezo del Ángelus. Se buscará el cobijo de algunos pinos caritativos que nos prestan su sombra. El calor aprieta y en la cara de los romeros se nota la fatiga y el cansancio. El rezo, amenizado por el toque de las campanillas de la carreta que acompañan el respirar de los bueyes y no se pueden estar quietas. Los peregrinos, alrededor de su sin pecado, forman una media luna para participar del anuncio del ángel a la Santísima Virgen, del misterio de la Encarnación. Hermosas palabras, las de la Virgen al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuántas veces al día nos negamos a nosotros mismos? Terminado tan glorioso rezo, la flauta y el tamborí nos invitará a acompañarla con unos bailes donde se ven las más diversas parejas, entre conocidas, amigas, abuelas y nietas. Mi amiga Candy, entre los peregrinos, un tentempié está ofreciendo. Gran trabajo el de la Junta de Gobierno. Siempre pendiente a los peregrinos, no los descuida un momento. Son ratitos de los que no tienen precio. Detrás se quedó el camino, los arroyos y las veredas. Detrás se quedaron los pinos, eucaliptos y encinas viejas. Detrás se quedaron las pisadas de los que vienen de promesa y hasta el esfuerzo de los boyeros por traer tu carreta. Detrás se quedó Coria, la mata y la dehesa. Detrás se quedó la raya donde los dientes se aprietan. Ya estamos aquí, Rocío. Ya estamos a tus puertas, en el puente de la Jolí, como crujen tus maderas. Donde se reza la salve, se cantan sevillanas añejas, que aquí están los palacios
con mi gente por bandera y me acuerdo de los que se fueron a las marismas eternas, de Núñez, de Rialora, de Calancha el carbonero, Pepe Pascacia y Anita la del Chinito, qué matrimonio más rociero, de Consuelo y Manolita, Cascarilla y Pepe Torreño, Juan Garcés y Erquino, alcalde de Carreta en el Cielo, de Juan Granado y Rocío, Rocío Carrero, cristiano con tu parroquia, con tu hermandad rociero, antes que yo en este atriz, también fuiste pregonero, un abrazo para mi amigo, Joselito Salguero, y de ellos que están en un parco, en las manos un pañuelo, diciendo ese que habla es mi nieto, para mi abuelo Pepe y mi abuela Carmela, que trajeron la semilla rociera, para ellos mi recuerdo en estas tablas viejas. Y de ti no me puedo olvidar. Te llevo en mi pensamiento, siempre en mi caminar. Diputada de juventud, mi pregón yo te ofrezco. Fuiste la libertad en un cuento de Barbeito. Cofrade por primavera, detrás de un gran poder por las calles de nuestro pueblo. Yo sé que no te has ido, que olvidarte no podemos, que estás entre nosotros cada día, cada momento. Compartimos la palabra en una misa de Romero. Ay, Puente de la Jolí, aquí sobre tus maderas, llévale estos besos con sabor de primavera. Llévale las mejores flores, entre lirio y azucena, que se está haciendo un vestido para venirse por las arenas. Que sé que no te has ido, con nosotros te vas a quedar, que mi pregón tiene dueña y se llama Rocío Fernández Aral. Enseña a quererte y a hacer el camino, y a hacer el camino. Desde niño me enseño a quererte y a hacer el camino, y a ser buen rociero todo el año y buen peregrino, y buen peregrino, a rezarte y pedirte favores. Luz en mi camino, a rendir pletesía y honores, Rocío divino. Te debo un rocío, pero tú sabes bien, madre mía, por lo que eso ha sido, te llevaste lo que más quería. Te debo un rocío. Sé que te la llevaste contigo para que te cante, para que te cante. Sé que te la llevaste contigo para que te cante. Desde el cielo escucho su voz, Rocío Beante, Rocío Beante, con su hermana Lucía te cantaba. Como Dios te sabe, llena eres rocío del cielo, madre entre las madres. Te debo un rocío, pero tú sabes bien, madre mía, por lo que eso ha sido, te llevaste lo que más quería. Te debo un rocío. Gracias, suegro. La entrada en la casa hermandad, en la aldea almonteña,
será de júbilo y de alegría. Esta se prepara para la presentación oficial ante la hermandad matriz. Los peregrinos de mi pueblo abrazarán a su sin pecado para entrar a sones de guitarra, para ver a la Madre de Dios, a la Reina de las Marismas. Para este que hoy os habla, uno de los muchos momentos de añoranza del Rocío. El Rocío ha evolucionado con el tiempo, pero aquí se echa de menos las presentaciones de antaño, cuando el tiempo de la presentación los marcaban la Salve, los Viva y las sevillanas que mi gente, que mi pueblo, le dedicaban a la Virgen, después de 3 o 4 días de camino, y no los minutos de un reloj, como se hace actualmente. Tras la presentación, la carreta del sin pecado ocupará su capilla en la Casa Hermandad. Ha llegado el tiempo del descanso, aunque eso tendrá que esperar. Las siguientes horas serán de mucho ajetreo, de vaciar los charrés, de preparar los animales, la organización de remorque para acomodarlo para estos 3 días que en la aldea pasaremos. He de reconocer que admiro esos remorques que antes de desenganchar ya tienen su mesa puesta, todos sentados con sus copas, hablando tranquilo, y otros todavía buscando los bolsos de los pepones, los del principio. En fin, la hermandad poco a poco se va asentando. Y ha llegado nuestro momento. Momento con el que venimos soñando este grupo de amigos, de encontrarnos todos con ella. Como venimos haciendo desde hace más de 15 años, para este pregonero, uno de los momentos más significativos de mi camino es el estar con todos vosotros a sus plantas. ¿Cuántas veces a lo largo del año te hemos pedido, Virgencita del Rocío, por el hermano, por el conocido, por el amigo, por los pequeñines del grupo, por Miguel, por Lola, por Blanca, por las dos Marías, por Juan Grande, por Juan Pequeño, por Adrián, por las tres Rocío, por Claudia y por el más pequeño del grupo, Enrique, mi querida amiga Consu? ¡Qué alegría tan grande la que la Virgen te tenía preparada! Y por fin llega este momento de vernos todos juntos a tu lado. Protégenos con tu manto, lo único en mi pensamiento. Proteja a este grupo a los que tanto quiero. Que te veamos muchos años más, Rocío, como hermanos rocieros. Rocío, a ti te vengo a pedir. A ti te vengo a pedir, madre mía de Rocío. A ti te vengo a pedir, madre mía de Rocío. A ti te vengo a pedir. A ti te vengo a pedir, bendición pa' mis amigos. Que siempre estén junto a mí, bendición pa' mi amigo, que siempre estén junto a mí. Que si no están los amigos, que si no están los amigos, que si no están los amigos, es como si le faltara la primavera al camino. Para la Junta de Gobierno, para priostres, camareras y diputadas de culto, ahora comienza otro Rocío. Diputación de Culto organizará los distintos actos en los que la hermandad estará representada. Los priostres se encargarán de limpiar nuestro bendito sin pecado. ¡Qué orgullo el vuestro! Que un día fue el mío el limpiarle la carita a la Virgen del Rocío. He de reconocer que los años que compartí este cargo con mi amigo Antonio Fernández, jamás lo pude limpiar.
Era superior el miedo que me invadía. Además, disfrutaba más viendo como Nati lo hacía. Con el mimo que le quitaba el polvo y el escamondao que al pastorcito le daba. Con ese cariño tan grande que de sus manos brotaba para limpiar ese terciopelo burdeo que ni el viento le tocara. Disfrutaba más viendo como Nati lo limpiaba. Y las camareras tirarán de imaginación para compaginar tanto colorido y formar tal cuadro que ni el mismo Murillo hubiese sido capaz de pintar. Parece que la estoy viendo, con su vaso de café y encendiendo ese vicio que los dos tenemos. Me acerco y le pregunto, ¿qué vas a hacer? Y siempre la misma respuesta, algo se me irá ocurriendo, a ver qué me sale. Y ya me voy yo tranquilo, yo sabía que ella ya lo tenía. También hemos discutido, tú querías más flores y yo más velas para el triduo, pero por encima de todo, el respeto y el amor a la Virgen del Rocío. Señoras, señores, os estoy hablando de Josefi, la del Quino. ¿Qué arte tiene en tus manos para poner flores bellas? Josefi, Amparo, Gertrudis, oísme la del Testa. Ellas son camaristas, las que visten mi carreta, las que eligen margarita y amapola rociera. Gracias te doy, Dios mío, qué camareras más buenas para el sin pecado divino. El domingo por la mañana se viste de gala y colorido. Este es el verdadero Rocío. Podemos traer remorque, tractores, caballos, charrés y hasta cocineros. Si no celebramos la venida del Espíritu Santo, si no celebramos el nacimiento de la Iglesia Universal, si no celebramos el nacimiento de nuestra fe, será un Rocío vacío. Un Rocío sin sentido. Y le estaremos dando la razón a los que nos quieren quitar nuestras imágenes, nuestros crucifijos de plazas y parques. Y le daremos la razón a los nuevos perseguidores del cristianismo. La misa pontifical, momento culmen de la fiesta de Pentecostés, será una gran manifestación pública de fe. Desde el Real del Rocío se le gritará al mundo entero que aquí está la razón del sentir rociero. El Verbo de Dios se hará carne en medio de la consagración. Una vez más, la palabra de Dios nos hace ver que el verdadero camino de todo cristiano y rociero está en ver a su Hijo Jesucristo como el auténtico modelo de vida. Él nos entrega en este día la fuerza del Espíritu Santo para que podamos seguirle como verdaderos cristianos por el mundo y seamos ejemplo vivo de nuestra fe. Este es el verdadero Rocío. Tras la misa del Real, esperaremos a nuestra madrina, la hermandad de dos hermanas, para acompañarla hasta su casa, hermandad, donde rezaremos la salve y compartiremos un ratito de Rocío. ¡Qué envidia más sana, mi querida madrina, que tienes la enorme suerte de que horas más tarde la madre ahí te visita! La tarde traerá sones de convivencia entre los distintos carros y visitas de familiares y amigos. La caída del sol anuncia que el momento se está acercando. La hermandad se dispone para el rosario de hermandades, rosario que finalizará al despuntar la madrugada con el lucero de Pentecostés. Repiques de campana, cohete el cielo dibujando y la paloma de su nido, el vuelo ya levantado. Me voy para la marisma y allí verte no puedo, te veo en Villamanrique, en Pensión Cristina, tocarte los tamborileros. Me gusta verte en Coria, cómo te reza un pueblo entero,
caminito de la Puebla, ya te voy perdiendo. Pero la Virgen viene y va, los pies plantados en el suelo, los codos recogidos protegiéndote el cuerpo. La Virgen se está acercando, verla más cerca no puedo, con todo lo que te traía y ahora de nada me acuerdo. Solo te digo, Rocío, que viva la madre de los rocieros, que eres la reina bendita, que eres la reina del cielo. Amanece lunes de Pentecostés y el sin pecado espera para ir en busca de la madre. Aquí no hay hora. Hemos tenido años que no nos ha dado tiempo ni de enterarnos de rápido que ha sido el encuentro con la señora. En la espera, junto al sin pecado, se puede palpar la tensión y el nerviosismo controlado. Hemos llegado a la plaza y Rocío, no te veo. Ahora vengo con mis hermanos y mi sin pecado palaciego. Te busco por las cabezas de cientos de rocieros. Te veo acercarte a Gine, pétalos te caen del cielo. Campaniles tocando al aire y aquí espera mi pueblo. Poco a poco se va organizando para cuando llegue el momento. Los hombres por los brazos, el pasillo y abriendo, que ya se acerca la reina de los cielos, que vienen sus hijos los almonteños, que la Virgen viene aquí, al sin pecado palaciego, el mismo que está allá arriba, al cura y subiendo, que le rece el salve madre, que mi pueblo se lo está pidiendo, que se mantenga el pasillo, que no se cierren los costeros. Dios te salve, reina y madre. ¡Madre del rociero! ¡Dios te salve, reina y madre! ¡Aquí tienes a mi pueblo! ¡Dios te salve, reina y madre! ¡Con todos ellos te rezo! ¡Dios te salve, reina y madre! ¡Por ser tu pregonero! ¡Dios te salve, reina y madre! ¡Por los amigos que tengo! ¡Dios te salve, reina y madre! ¡Por vivir este momento! ¡Yo quiero verte, madre mía! ¡Pero verte yo no puedo! Las lágrimas me traicionan, por las mejillas van corriendo. Que no se vaya la Virgen, que aquí se pare el tiempo, que se abrace para siempre a mi sin pecado burdeo. Protégenos, madre mía, protégenos, paloma blanca, para volver otro año con los palacios y Villafranca. Con sudor y escalofrío me emocionan los recuerdos. Me emocionan los recuerdos. Con sudor y escalofrío me emocionan los recuerdos. Con sudor y escalofrío me emocionan los recuerdos. Me emocionan los recuerdos. Como aquella vez primera que yo sentí tu cochero, dejaba ya de ser niño y pude cumplir mi sueño. Dime qué tiene, Rocío, que aunque se me parta el hombro, apenas no lo he sentido. Dime por qué y al mirarte rompo a llorar como un niño. La vuelta a la casa hermandad, acompañando al sin pecado, irá embargada por una paz interior que te invade todo el cuerpo, que te cala hasta lo más profundo del alma. En este momento miro a mi alrededor y veo cuán afortunado soy. Mi cuñado Rafa, con mi sobrino más pequeño al cuello,
me dice con su media lengua, Tito, vengo de tocarla, su mujer Patricia, de la mano lleva a mi Marta, que se vuelve con el nervio que la caracteriza y me dice, Tito, yo también la he tocado. Y la emoción, que no se quiere ir. Mi hijo Adrián no se separa de mí. No le salen las palabras, el reflejo de la Virgen por sus mejillas marcadas. Cuánta vida me transmite en el día a día. Compartimos afición por el campo y la cacería. Y a ti, Rocío, te pido que lo guíes y lo protejas toda su vida. Mi primogénita, Rocío, no podía ser de otra manera. Ella es todo dulzura y corazón. Y a pesar de su corta edad, el Rocío camina por su mente todo el año. Sueña cada día con el caminar por las arenas junto a la carreta. A ti, madre mía, y a tu pastorcito divino, que tuvo el gran poder de no dejarnos en soledad aquella noche amarga en aquel frío hospital. ¿Cómo os puedo pedir nada si nos devolvieron la vida? Protégelos con tu manto, Virgen del Rocío, Virgen María. Mi mujer es el rumbo de mi vida. Fiel compañera, la que me entiende y me sobrelleva. Pusimos buenos pilares y cuando vinieron las fuertes tareas, no los pudieron derribar. Dos pilares fundamentales ya los he nombrado, Rocío y Adrián. Otro, nuestra Virgen. En el pueblo, Soledad, y en la marisma, Rocío. La que te puso en mi camino, entre exámenes y proyectos de vida, apenas nos conocíamos. Emma, no encuentro palabras para expresar el amor y la admiración que te tengo. Me has dado lo más bonito que había dentro de ti, mis dos hijos. La Virgen me hizo afortunado por compartir el camino de la vida contigo. Al llegar a la casa hermandad, el sin pecado volverá a su carreta. Ya no se bajará más hasta su llegada al pueblo. Los hermanos, algunos volverán para ver recoger a la señora, a la reina de las marismas, su santuario. Otros debatirán y compartirán sensaciones de la presentación ante la señora. La verdad es que fue un acierto pleno el trasladar el día de la salida al martes para así poder disfrutar del lunes de Pentecostés en su plenitud. El amanecer del martes tiene sones de recogida. La hermandad se prepara para el camino de vuelta. El caminar es distinto. Cuando se viene de vuelta, el ajolí está llorando despidiendo a las carretas. Tristes se quedan los surcos, en las rayas y en las veredas. El palacio se queda solo con sus nidos de cigüeña y hasta lloran los juncos cuando pasan por el quema. Pero mi hermandad no va triste, mi hermandad va contenta y se le entrega romero a la gente de la Puebla. A cambio nos dan sus requiem, que son en forma de vela. Al llegar a la barcaza, mi pueblo que espera ver a su sin pecado de nuevo a la vuelta. Pasaremos la dehesa, la corzuela y el hornillo en Adrián un momento para tomar un respiro. En la escuela capataz un ramo con un suspiro. En la entrada de mi pueblo, vaya colorido. Tomás Núñez y mi cuñado la guitarra ya han cogido. Sevillanas por doquier con todos sus amigos. Sevillanas del ayer, las que suenan en sus gargantas y rumbas de hoy amenizan la entrada. Alrededor de la carreta la gente se va arrimando, apenas sin darnos cuenta a la parroquia hemos llegado. Campanas de mi espadaña que tocáis a los cielos, que mi Rocío ha llegado con todo su rociero. El corazón de Jesús desde el interior del templo con mi Cristo de la salud te reciben abrazos abiertos.
María Auxiliadora, en el altar se ha quedado con el niño que quiere ir a ver el sin pecado y asomarse a la puerta para ver a los palaciegos cómo vienen con su carreta y sus sones marismeños. Hermana Auxiliadora, de la marisma te he traído 12 estrellas de plata para tu cabello fino. A ti, hermana Piedad, un poquito de romero, a los pies de tu hijo te lo pone mi pregonero. Para mi hermana Pilar, que te traigo a tu morada, te traigo la fe de mi gente que contigo el camino acaba, rezando en el sagrario, bajo tu atenta mirada. No son los mismos senderos, ni son la misma vereda, ni son la misma vereda, no son los mismos senderos, ni son la misma vereda, pero es profundo el camino después de mirarla a ella. Los cantes son más sentidos, la guitarra suena lenta, la hermandad con más pureza, y hasta hay tristeza en el vuelo cuando planean la cigüeña. Y todo el año en mi alma el crujir de la carreta y el tamboril en mis venas y esa tristeza que entra de muerta por la arena. El sin pecado vuelve a su camerín. Los priostes se encargarán de tal fin. La carreta vuelve a ocupar su sitio en la casa hermandad. Los bueyes vuelven al tinaón. Y mientras tanto, la Junta de Gobierno y algunos hermanos, entre los que me incluyo, iremos al sagrario para hacer un rezo de acción de gracia. Para este pregonero, ese rezo es la salida, el punto de partida de un nuevo rocío, un nuevo comienzo, con trajes que se lavan y al carro van colgados. Se limpian los arreos, las monturas y los bocados. Y en la hermandad comienza el rocío de los 365 días, el rocío de los proyectos, el rocío de las ilusiones, el rocío de las decepciones, el rocío de la colaboración con nuestra parroquia, el rocío de las alegrías, con unas colonias de niños que te dan la vida, el rocío de la caridad, con una carreta por las calles de nuestro pueblo, llena de solidaridad, el rocío de la convivencia, con un tapeo en la pará, el rocío de quitarle horas a tu familia para dedicárselas a la hermandad. Comienza el rocío de todo el año, el del día a día, y con este rocío, con el que tanto disfruta este pregonero, mi pregón, vuestro pregón, llega a su final. Con estas mis últimas palabras, cierro esta gran e irrepetible vivencia que la Virgen me ha ofrecido. Aquí termina mi pregón. Guardo la pluma y el tintero, los folios sobre la mesa, escribo los últimos versos. Hay contrastes en el alma, chocan los sentimientos, la alegría desbordada, la pena por los adentro. De tantas cosas que escribirte, y escribirte más no puedo. Ya recojo mi medalla, me acompaña desde pequeño, fue testigo y confidente de este pregón rociero.
En el fondo del escritorio, la reina de los cielos. Para ella una mirada, acompañada de un beso. Tantas cosas que escribirte, y escribirte más no puedo. Si yo supiera escribirte, madre, ¿qué te escribiría? Que eres el lucero del alba, al que se agarró la vida. Que eres rosa temprana, del jardín la más bonita. Que eres flor de caramelo, que en Doñana se cría. Que eres dulzura en tus manos, no suerte nunca las mías. Que no pierda el camino, por ese que tú me guías. Si yo supiera escribirte, madre, ¿qué te escribiría? Que eres el pomo de aroma que el rociero suspira. Que eres amor en tus ojos, donde el cristiano se mira. Que eres la fe y la esperanza de tanta gente perdida. Que cuides de mis hermanos, que te llevaste a tus marismas, que está en el rocío del cielo, en eterna romería. Si yo supiera escribirte, madre, ¿qué te escribiría? Que viva la madre de Dios, la reina de las marismas, que eres el rocío de la mañana que riega nuestras vidas, que eres la estrella de la noche y el sol de cada día, el aire que respiro, rocío, siempre rocío, la causa de nuestra alegría, he dicho.
sin palabras. Le cedo la palabra al presidente del Consejo, que nos va a dirigir unas palabras. Como no quiero olvidarme de nadie, me gusta traerlo siempre escrito. Reverendo señor don Luis Merello, párroco del Sagrado Corazón y director espiritual de esta Hermandad del Rocío. Don Juan Manuel Valle Chacón, alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento. Señor hermano mayor y Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Señor pregonero, don José Manuel Caballero Amador, señora presentadora, doña María José Tirado Márquez, amiga y amigos todos. Pregonero que proclamas la grandeza del amado con versos ilusionados que te han salido del alma. Sí, del alma, porque no puede ser de otra manera. Solo se pueden expresar los sentimientos con el corazón cuando el corazón te lo manda, pero el alma, esa la pones tú, con tan hermosa, tan extraordinaria y tan excelentes palabras que no has hecho repetir los aplausos. No podemos olvidar que estamos todavía en abril y las mañanas de abril son preciosas. Preludio del gozoso camino que emprenderá en breve para estar con la Blanca Paloma. Felicidades, José Manuel, y enhorabuena por tu pregón. Como no podía ser menos, quiero felicitar de todo corazón a María José Tirado por tan bonitas y sentidas palabras con las que lo ha definido. Se nota, se ve perfectamente que lo conoces muy bien. Pero no por eso debemos dejar de reconocer tus dotes para expresarte como lo has hecho. Gracias de nuevo, María José. Al excelentísimo ayuntamiento, en la persona del señor alcalde, por la cesión de este recinto extraordinario en el que hoy nos encontramos. A los técnicos de iluminación, sonido y mantenimiento. A la radio-televisión local por divulgar lo que aquí ha ocurrido esta mañana, que no ha sido poco, y muy especialmente a todos vosotros, que con vuestra presencia estáis infundiendo ánimo y fuerza al pregonero, y cómo no, con estos merecidos aplausos que le habéis hecho para llevar a cabo su cometido felizmente. Desde aquí aprovecho para desearos una feliz peregrinación y una grata estancia en la aldea junto a la Reina de las Marismas. Por último, y sobre todo, pedirle a nuestra Madre, la Virgen del Rocío, que nos haga buenas y caritativas personas, como dicen los amigos de Gine. Para ser buen rociero, primero hay que ser cristiano y acordarse del que sufre y a tiempo echarle una mano. Que nuestra Madre del Rocío y su Divino Hijo nos bendigan a todos. Muchas gracias. Bueno, llega el momento de los agradecimientos y para ello, como viene siendo tradicional, nuestro alcalde hará entrega de un pequeño detalle que tiene la hermandad con nuestra presentadora. Por tanto, pido que se presente Juan Manuel. Thank you.
Buenas tardes a todos y a todas. Don Luis, párroco y director espiritual de José Sánchez Barrio, presidente del Consejo de Hermandades, hermano mayor, presentadora y pregonero. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, pues dar la enhorabuena tanto a la presentadora como al pregonero. Cuando María José, pues, rememoraba algunos de los momentos cuando tuvo la suerte de conocer al pregonero, pues yo también me retrotraía en el tiempo, porque por aquellos años pues coincidíamos todos en el instituto y somos amigos desde entonces. De Emma, de la mujer de Caballero, mucho más. La conozco desde que teníamos 5 años y estoy convencido de que era la mujer que se tenía que cruzar en el camino de Caballero, y así lo ha demostrado luego la vida. Os voy a contar una anécdota. La primera vez que yo fui en carro a la Corchuela, fui con ellos hace ya, bueno, no hace tantos años, hace algunos nada más, pero desde entonces nos conocemos y tengo la suerte de saber que tanto María José como presentadora y el pregonero son grandes personas cargadas de valores, y así lo ha reflejado María José en su presentación y Caballero en su pregón, en el que se ha acordado de los que están y de los que no están. Ha tenido un momento para cada una de esas personas en los diferentes momentos en los que él los ha conocido, y le ha dado un contenido muy rico a su pregón. También me ha gustado mucho cuando se ha acordado de tanto de sus padres como de sus suegros, porque sé que son pilares fundamentales en su vida. Y bueno, pues yo orgulloso de ser su amigo desde hace muchos años y también de haber disfrutado aquí de un pregón maravilloso, y que espero que sirva de preludio de una peregrinación extraordinaria en la que, como todos los años, bueno, pues tendré la suerte de compartir un ratito con vosotros en ese camino en el que también me acogéis. Muchas gracias a todos y a todas. Llega el turno ahora de don Luis Merello, director espiritual y párroco, que le hará entrega de un pequeño detalle también a nuestro pregonero José Manuel Caballero. Don Luis, por favor. Este año no leemos nada. Este año el bolso mío va en su carro. Ya le voy a entregar 4. Como quiera, quédate aquí un momento. Bueno, yo simplemente saludar en primer lugar a los que están conmigo aquí presidiendo pues este acto del pregón. Nuestro hermano mayor Sánchez Barrio y nuestro alcalde Juan Manuel Valle. Después saludaros a todos los que en este momento pues también estáis aquí, os habéis acercado a este teatro y habéis disfrutado igual que yo pues de este magnífico pregón que nos ha dado José Manuel Caballero. A él pues, como lógicamente, pues felicitarlo, darle la enhorabuena, darle las gracias por su amistad, independientemente de que yo sea, como él ha dejado también claro, independientemente de que yo sea el párroco y sea el director espiritual, es un buen amigo desde hace mucho tiempo. Y no digamos, pues, su familia, su padre, y a todos ellos, pues, también un abrazo y mi felicitación, tanto para sus padres como para sus suegros.
y agradecerle pues también esas palabras que ha dirigido en su pregón hacia mi persona. Por tanto, mis palabras son de enhorabuena y de gratitud para él. Yo resumiría su pregón con algunas palabras. Para mí ha sido un pregón muy cercano, ha sido un pregón que todo el mundo hemos entendido perfectamente, ha sido un pregón entrañable, un pregón muy emotivo y un pregón, sobre todo para mí, muy comprometido. Por tanto, yo hoy en esta mañana me siento profundamente satisfecho de este pregón. Gracias, José Manuel. Quiero también a María José, lógicamente. Empezó diciendo, antes de saludarme a mí como cura, me saludó como amigo. Y eso es muy importante para mí, porque yo a ella también la tengo como una gran amiga. Ha entregado su vida, parte de su vida, a nuestra Hermandad del Rocío, y muchos años, como sabéis, pues está comprometida con nuestra parroquia, colaborando como catequista. Por lo tanto, pues yo le tengo verdaderamente un afecto y un cariño muy especial a ella, y mis palabras pues no pueden ser de otra manera que palabras de gratitud hacia ella, por lo que ha hecho y sigue haciendo por la Hermandad del Rocío y por lo que sigue haciendo por nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Felicidades y gracias, María José. Bien, ya simplemente me queda, pues, bueno, felicitaros a todos los rocieros, la parte un poquito o un mucho espiritual, pues ya la hemos tenido porque culminamos ayer con nuestra función principal, pues todos esos cultos que la Hermandad todos los años y este año también, pues hemos preparado para que nos preparemos, valga la redundancia, pues espiritualmente, esa peregrinación y ese encuentro con la Santísima Virgen del Rocío y su pastorcito divino. Ahora, pues, comienza un poco la preparación material, como nos decía ayer nuestro hermano mayor. Todavía queda casi un mes por delante, pero, sin embargo, ya hemos dado el pistoletazo de salida para ponernos en funcionamiento y en movimiento para que después no falte nada en ese camino y en esa peregrinación. Y termino, como yo suelo decir con frecuencia, y ayer pues también lo decía en la función principal. Mis queridos amigos y amigas rocieras, el alma del Rocío siempre será la Santísima Virgen del Rocío. La razón de ser del Rocío, no lo olvidéis nunca, es la Virgen del Rocío y su pastorcito divino. Un abrazo para todos. Bien, yo antes de que Fede como hermano mayor cierre el acto, quería agradecer porque el pregón que yo he dado lo habéis escrito todos ustedes, todos los que estáis ahí sentados, gente que falta. Ustedes habéis escrito este pregón con cada ratito de rocío que yo he vivido al lado de ustedes. Yo simplemente he sido la voz que se la ha puesto a lo que ustedes habéis escrito durante tantos años. No quiero irme de aquí sin agradecer, porque esto no es posible si no hay un grupo de gente y un equipo detrás, es imposible de sacar esto adelante. Quiero agradecerle, primero, a don Luis, nuevamente, por dejarme traer un cachito de mi parroquia, donde tan a gusto me siento y donde me siento tan protegido. Gracias, don Luis, por dejármelo traer un cachito. Quiero agradecerle a la gente del teatro, a Nando y a Manuel, su colaboración, su prestación, totalmente abierto y disponible para lo que nos ha hecho falta de montar aquí. A las camareras de mi hermandad por poner esto tan bonito. Y, cómo no,
a este grupo de personas que están aquí detrás, que dijeron que no querían que salir, pero que tienen que salir, esto tiene que salir, porque es que el corazón que le han puesto es imposible. A Enrique Garbán, a Jennifer Furcá, a Rafa Moreno, a David, a Salvador Titi y al regidor que está ahí detrás con el pregón dando entrada y salida a los cantes, a José Ayala, y cómo no, a mi cuñado, el chiquitito, Rafa Benítez. A ellos le pido por favor que salgan y que les doy un aplauso porque se lo han currado de los grandes. Perdonad, los nervios no tenerlo apuntado, falta uno, que es Marujo, que es el primero que habéis escuchado cantar, que se ha tenido que ir ya a la feria. Y el tamborilero de la hermandad, José Antonio, presente siempre en cada acto de la hermandad. El regidor que no quiere salir, le ha cogido que gusto a lo de los cascos y lo del micro. Nieve, ese te va a hablar así en la casa ahora cuando se vaya. La para afuera. Está arrinconado y le ha cogido gusto al rincón. Yo, nada más, muchas gracias a todos por vuestra presencia y simplemente... A la salida, el pregón está impreso. Lo que se recoja para Cáritas es lo único. Muchas gracias a todos. Bien, como se suele decir en estos momentos, y ahora con más razón que nunca, estamos ya avanzados en la hora, nos tenemos que ir. Que invito desde luego al que quiera hacerlo, vamos a ir a Alvar Manolo a acompañar el almuerzo en honor al pregonero, el que quiera ir, pues va para allá, el cubierto lo se lo paga cada uno el suyo, como es lógico, y vamos a estar por allí, ¿vale? ¿Eh? vamos a ver, aparte de todos los calificativos que ha dicho don Luis, yo le diría también que ha sido un, aparte de un pregón precioso en todos los sentidos, muy emotivo. A mí me han tenido embelesado todo el tiempo y emocionado, como casi todos, creo. Ha sido también un mensaje, un pregón muy catequético. Nos ha dado una catequesis, nos ha dado muchas lecciones a los rocieros, qué tenemos que hacer. La Virgen como madre está sola mucho, mucho tiempo. Y bueno, el hecho de los cultos en los caminos, no sé, ha mandado muchísimos mensajes, por supuesto, con los que yo estoy totalmente de acuerdo. Y nada, cada uno que se lo tome como considere oportuno. Ahí está el mensaje y ahora hay que recibirlo, el que quiera recibirlo, que lo reciba, y el que no, pues que lo deje para otra ocasión, que posiblemente más adelante a lo mejor lo recibe. Quería terminar... Cómo no, aparte de agradecer lógicamente la presencia de las autoridades que nos acompañan y la cesión de este teatro magnífico, quería terminar con este pregón que es el cierre de los cultos, aunque no forme parte de los cultos, pero es la continuidad del final de los cultos, agradeciéndole a mi Junta de Gobierno, o a la Junta de Gobierno de la Hermandad, todo el trabajo, toda la ilusión, toda la responsabilidad, todo su compromiso, todo su amor, me faltan calificativos, con su hermandad. Trabajamos para los demás. En particular quiero agradecer a la Diputación de Culto, a Priostría y a las camareras por el magnífico trabajo que se han realizado. Han sido unos cultos magníficos, nos ha acompañado un cura excepcional, la función solemne fue magnífica, los coros que han venido también han sido estupendos. Y solo decir que lo siento por el que no ha podido ir o el que no ha querido ir, él se lo ha perdido. Otro año será, que tome nota y el año que viene
pues que procure ir a los cultos, que siempre algo es, se recoge de beneficio, y sobre todo de beneficio espiritual. Nada más, no os canso más, solo despedirnos con el grito que siempre suelo hacer en mis intervenciones, que es ¡viva la Virgen de Rocío! ¡Viva!